fue una operación importante. Tuvo que ingresar al hospital debido a que no podía respirar, incidente que la asustó demasiado. Estuvo todo el tiempo conmigo, cuidándome, protegiéndome. Pensó que su vida estaba en riesgo. Leti Calderón rompió el silencio y habló de su estado de salud. Ella manifestó que ya se encuentra mejor después de haber sido operada el pasado fin de semana. Después de que se confirmara su intervención quirúrgica a través de un video en TikTok, la actriz ofreció una pequeña entrevista al programa Sale el Sol para dar a conocer más detalles acerca de su actual estado de salud. Leti platicó que ella ya venía con una serie de síntomas bastante incómodos. Ella no podía comer tomate, las semillas, el café, el té, las grasas y muchos alimentos le ocasionaban fuertes malestares. Ella ya no podía comer nada y todo lo que comía le provocaba acidez. O sea, no podía comer ya nada y todo lo que comía me provocaba como acidez. La guapa actriz incluso mencionó que el dormir era bastante incómodo, pues tenía que dormir con 3 almohadas. En la noche, obviamente, ese mal se acrecentaba muchísimo. Acto seguido, Calderón dio detalles del momento en el cual ella tomó la decisión de entrar a quirófano para poder terminar con lo que estaba sintiendo. Leti comentó que ella ya no estaba viviendo. Fue cuando entonces decidió que cuando el doctor le estaba haciendo varios estudios, fue el médico quien le dijo. Ya fue cuando me dijo que, pues sí, era candidata a operarme de reflujo. No obstante, la guapa actriz recalcó que esta enfermedad no es reciente y que poco a poco fue dejando que los síntomas se pusieran de mal en mucho más mal hasta que llegó un momento donde ya no aguantaba. Unos síntomas bastante incómodos. Dormía con 3 almohadas. Tal vez por el estrés, el tráfico, por todo lo que se vive aquí en México. Leti comentó que tal vez es algo con lo que te acostumbras a vivir. Por último, la guapa intérprete de 54 años de edad se dijo bastante afortunada por contar con la ayuda de su querido primogénito. Ahora que me operé, estuvo todo el tiempo conmigo. De igual manera, el periodista Alex Caffey, a través de su cuenta de Twitter, informó que Leti estaba hospitalizada. La actriz de telenovelas como Esmeralda o Valeria y Maximiliano llegó sana y salva a su hogar para poder recuperarse tras esta cirugía. Ahora fue cuando Leti ya tuvo la oportunidad de dar detalles acerca de lo que estaba haciéndole mal a su calidad de vida. El pasado viernes 16 de septiembre, Alex Caffey alarmó a todos los seguidores de Leticia Calderón, pues comunicó que la actriz requirió visitar el hospital debido a que tenía una complicación en su salud. Ya después, a través de su cuenta oficial de TikTok, Leti informó que se encontraba bien tras haber tenido una operación. En el video únicamente recibió muy buenos deseos y mucho amor, siendo esta la única información que se tenía por el momento. Ahora, a unos días de su hospitalización y que ya se encuentra bastante bien, ella dio la entrevista para Sale el Sol y habló acerca de qué fue lo que la llevó al quirófano. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.